Pero regresando con la información, ya tenemos al periodista Joaquín Gil Roca, periodista de investigación en El País, y es que el abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, fue descubierto, pues compró 3 apartamentos de lujo en Miami y 2 aviones a través de entramado en Andorra. Joaquín, te saludo con mucho gusto y te agradezco que estés esta mañana en Proyecto Puente para que nos platiques sobre esta investigación. ¿Qué tal? Buenas tardes desde España y un placer hablar con vosotros, por supuesto. Joaquín, pues el abogado Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, compró estos 3 apartamentos en Miami, 2 aviones y había solicitado un préstamo, 11 préstamos por 14 millones de dólares, donde también están involucradas algunas pues empresas fantasma. Sí, efectivamente, lo que contamos ayer en el diario El País es que Juan Ramón Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto, utilizó su entramado de cuentas en Andorra, un pequeño país entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario, para solicitar un crédito de 14 millones, avalado con todo el dinero que tenía en Andorra, y con este dinero se compró 2 aviones y 3 apartamentos de megalujo en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, ¿no? Y contamos también que en el último informe de la Policía de Andorra, que es de diciembre de 2021, sobre Juan Ramón Collado, los investigadores cada vez pues tienen más dudas sobre el origen de los fondos que Juan Ramón Collado manejó en Andorra entre 2006 y 2015, donde movió pues aproximadamente 111 millones de dólares. Las empresas que están involucradas, que todo parece indicar que son empresas fachada, ¿de qué giro de servicios tenían? Bueno, son empresas sin actividad, empresas instrumentales, empresas fachada, como decís en México. Es decir, las 24 cuentas que tuvo Juan Ramón Collado en la banca privada de Andorra entre 2006 y 2015 no estaban a su nombre. La mayoría de ellas estaba a nombre de sociedades instrumentales sin actividad que se habían creado, la mayoría de ellas, en las Antillas holandesas y tenían por objeto proteger la identidad del dueño del dinero, ¿no?, de Juan Ramón Collado. 2 de estas empresas fueron utilizadas, por ejemplo, para comprar los apartamentos o, para ser más preciso, para desembolsar las señales de los apartamentos, las reservas de los apartamentos en Miami. Actualmente estos apartamentos están rentados, están en venta. ¿Cuál es el estatus que tienen estos inmuebles? Pues honestamente desconocemos cuál es el estatus de estos inmuebles. Lo que sabemos es que este señor los compró en 2014. Hoy estos apartamentos con toda seguridad valen mucho más porque se han revalorizado. Estamos hablando de que es un complejo que se encuentra prácticamente en la primera línea de playa, es un complejo de lujo con 2 piscinas, con un spa, diseñado pues por interioristas de prestigio. Y como se define en la publicidad, con un entorno ultramoderno y único que solo está al alcance de muy pocos bolsillos. Joaquín, a la hora de que realizaron este pues reportaje de investigación, ¿cómo es que dieron con esta hipótesis? Bueno, esta información forma parte de una serie de documentos a los que ha tenido acceso el diario El País y que muestran las transacciones que Juan Ramón Collado realizó entre 2006 y 2015 en sus 24 cuentas. Una de estas transacciones pues eran pues la adquisición de las dos aeronaves, de los dos aviones que se registraron en Estados Unidos, y las otras pues fueron la compra de los 3 apartamentos en Miami, ¿no? Esto viene en el desglose pormenorizado de cada una de las transacciones que hizo Juan Ramón Collado desde su entramado financiero en Andorra. ¿Se buscó a Juan Ramón Collado o ha habido alguna reacción al respecto por parte de él, de su equipo o de alguien del antiguo gobierno de México, Joaquín? Bueno, Juan Ramón Collado se encuentra en prisión desde julio de 2019.
En julio de 2019 fue detenido en Ciudad de México por una serie de delitos, como era la delincuencia organizada y lavado de fondos, y esto provocó que se reactivase la investigación sobre él, por supuesto en México y también en Andorra, donde se le estaba investigando pues aproximadamente desde 2017 por blanqueo de capitales. Desde ese momento hasta hoy, los investigadores han desarrollado, han elaborado varios informes, cada cual más contundente, y que estrechan el cerco sobre la fortuna opaca de Collado en Andorra y de las misteriosas, por decirlo suavemente, transacciones financieras que aprobó y ordenó el abogado del poder desde este pequeño paraíso fiscal que estaba, como digo, blindado por el secreto bancario hasta 2017. Impactante. Son 14 millones de dólares en la transacción. Joaquín, ¿algo que te gustaría agregar que no te hayamos preguntado? Bueno, la verdad es que tanto yo como mi compañero José María Irujo, del equipo de investigación del país, llevamos varios años investigando la fortuna oculta de Collado en Andorra, y durante este tiempo pues hemos podido pues averiguar y publicar numerosas exclusivas que muestran, bueno, no solo los movimientos tan extraños de este señor en este pequeño principado pirenaico, sino también el elevado nivel de vida y la dificultad que tiene este señor para justificar el origen de sus fondos, ¿no? Que es una tesis con la que trabaja la policía de Andorra. En este tiempo hemos publicado pues desde el entramado financiero de Collado, el entramado financiero de algunos miembros de su familia, como por ejemplo Juan Ramón Collado utilizó una serie de transacciones financieras muy opacas para hacer llegar el dinero desde México hasta Andorra. Y también hemos publicado los vaivenes de la investigación judicial contra Collado en Andorra, una investigación judicial que fue bastante polémica y que sufrió, como digo, bastantes contratiempos, especialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Juan Ramón Collado tenía una amistad muy próxima a Enrique Peña Nieto, y durante el sexenio del priista podemos decir que la PGR, en lugar de actuar como impulsora de las investigaciones, en este caso contra Collado, lo que hizo es actuar, parece ser, y según las tesis de la policía de Andorra, como abogado defensor de Collado, hasta el punto de que, bueno, se llegó a investigar el papel de un fiscal de apellido Alcántara a la hora de entorpecer las investigaciones contra el abogado del poder. Impactante, impactante toda la información que desglosan y cómo, pues, tanta gente cercana al poder, a los grupos de poder en México, a quienes lideran o lideraron el país, pues estén involucrados en transacciones irregulares. Y es realmente, pues, lamentable la situación en que se encuentra México, y que gracias al periodismo de investigación, el periodismo bien hecho, es como se puede, pues, desglosar y dar a conocer y visibilizar también lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un abrazo. Un abrazo. Es Joaquín Gil Roca, periodista de investigación en El País.